sanfona. No, pues ya nos vamos a ir. Nomás estamos esperando que llegue Mache. No, pero sí va tu compadre. Sí, parece que sí. Este es el rosal que les he platicado mucho, el que mi esposo me regaló antes de morir él. Me lo regaló en una bolsita de plástico y tenía su flor, una flor como esta. Y él, antes de irse, el último día que lo vi, él me había dejado el rosalito allá en un escaloncito. Y vi yo que él volteó a verlo, ¿verdad? Como que pensó que yo no le había puesto atención. Pero pasó, yo creo que un mes, y vine yo y aquí le dije al jardinero que me lo plantara. Y este es el rosal, que es el que no deja de darme flores. Inclusive aquí puse una podita para llevarla al rancho y plantarlo allá. Ya venimos toda la familia. Viene mi esposo, mi hija, mi mamá. Estamos por recoger a mi hermana, a mi cuñado y a mi sobrino. Papá en un pueblo, o ejido, no sé qué sería, que se llamaba El Barretal, donde comprábamos naranja para el jugo de todos los días, tanto en Monterrey como en el rancho. Vengo. Ándale, madre. Creo que no se acuerda de mí, yo soy la esposa de Alejo Garza, de su amigo Alejo Garza, que siempre pasaba a comprarle naranjas, que veníamos al rancho. Alejo Garza también. Claro que sí. Ándele, sí, como si no. Ese señor era muy mi cliente. Aquí, si iba para el rancho, me llegaba naranjas. Y de regreso, iba para acá, llevaba naranjas. Llevaba para la casa. Llevaba naranjas. Pero ella tiene 6 años, va a cumplir 7 años en noviembre del accidente. Sí, cuando le pasó. ¿Usted debe saber? El día 21 de noviembre. No, 13 de noviembre. ¿El 13? Sí, 13 de bueno, noviembre. Bueno, yo le platico que esa fecha, porque iba para San Juan de los Lagos y ahí la gente que estaba trabajando con él le iba platicando. ¿Lo que había pasado? No, lo que le pasó no. Que ellos le decían que ellos se lo ayudaban. Y entonces el señor dijo, no, yo solo. No quiero compromisos. Yo solo. Yo solo, sí. ¿Y así fue? Así fue. Y lo vinieron haciendo ese mal porque le echaron la granada en la casa. Si no, todavía estuviera. Claro, porque él podía, él mató a varias gente. No, ¿cómo cree que yo voy a dejar que me quiten aquí mi rancho? Yo también me mato. Solamente que me agarren dormido, entonces sí, pero menos no. Sigue siendo Rancho San José. Hasta la... ¿En esta? A ver, ¿cuál dejo abierto? Pero mira, hijita, Rancho San José. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. Sí, mija, pues... Da tristeza, pero da gusto volver a vernos, ¿eh? Sí, no, ¿cómo no? Aquí estamos a la orden y tengo yo... Cuido esta propiedad como si fuera todavía un Alejo. Así es, así como ustedes lo hacen. Qué diferente, Jorge. Está muy cambiado todo. Pues sin bueno, corrales. Sí, sí, pero ya poco a poquito, porque este no es la fachada que dejó Don Alejo. Pero vamos despacito, ¿eh? Vamos despacito avanzando y sí tiene el señor mucho ánimo. Ay, y por eso estoy yo con él. ¿También? Qué bueno. Y nomás que no hemos podido hacer muchas cosas que quisiéramos, yo que quisiera, porque ahí usted me dice, pues primero hacer la limpieza del destrozo que había y limpiar la propiedad, la orilla, aquí las casas. Y tenemos en plan hacer una cosa bien hecha para memoria de Don Alejo. Sí, esa fue su casita que últimos años ahí la habitaba y ahí él ahí terminó sus últimos días, su última hora. ¿Sí? Ahí descansaba él, ahí estaba esa noche. Yo había quedado de llegar temprano porque me encargó él, porque él se iba a regresar.
tenía un compromiso. A veces iba a las 12 de la tarde, era su hora de irse. Y me dijo, me quiero ir como a las 10 de la mañana, venga si tomamos café. Eso, así fue la despedida de don Alejo, así exactamente, esperándome para tomar un café. No me dejaron pasar, hasta ahí llegué, hasta la puertita esa que está ahí al frente, a los 100 metros de aquí, 200 metros, ya no me dejaron llegar. Que les habían informado de una balacera, pues yo realmente no supe ni quién les informó. Ya lo demás yo ya no, a uno ya no le informa nada, ya todo eso. Me habló la señora varias veces, la señora Leti me habló varias veces, que no le contestaba a su esposo y yo le dije, oiga, pues es que en realidad a mí tampoco no. Le dije, pero don Alejo, pues ahí debe de estar bien, nomás que anda en una revisión de rutina, eso fue lo que pensamos, yo también así pensé, me tuvieron 2 horas ahí engañándome. O sea, pero eso ya engañándome la autoridad, ¿verdad? O sea, estoy hablando de y ya cuando me informaron de que el señor había fallecido, que estaba. Y ya a mí me levantaron datos de lo mío y todo eso, y yo esperaba que me había una investigación más a fondo después, y a mí nunca me llamaron a ninguna parte. Nunca, nunca. Vas a estar aquí conmigo en mi corazón. Voy a plantar este rosalito que tú me regalaste. Y ojalá que prenda aquí en el rancho para que también haya flores. Te quiero. Va quebrando en mil pedazos la vida. Y la vida que tenía por...